Y bueno, señores y señoras, como lo ven en el título y en la miniatura, nos toca la previa del partido del día de hoy. Y es que hoy se juega el tercer y último partido de comprobación previo al arranque de la Copa América, el último partido amistoso. Vamos a jugar tres. El primero lo perdimos contra Argentina, el segundo lo ganamos contra Bolivia. Y veamos cómo nos va en este tercer partido amistoso, cuando el día de hoy, 14 horas 30, hora ecuatoriana, Ecuador se enfrente a Honduras en Estados Unidos. Es un partido importante, un partido donde se busca consolidar el 11 que vaya a la Copa América. Si bien es cierto, sigue siendo amistoso, el rival tampoco es tan exigente que digamos, pero aún así Félix Sánchez ya debe empezar a sacar conclusiones pensando en que la Copa América, en que los partidos oficiales están a la vuelta de la esquina. Así que esperemos que hoy hagamos un gran compromiso y no hay cómo guardarnos mucha cosa, porque debemos empezar a plasmar lo que queremos ver en la Copa América. El día de ayer la selección ecuatoriana de fútbol nos reveló los convocados para esta competición, los cuales son los siguientes: arqueros Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez; defensas Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres, Joel Ordóñez, Andrés Micolta, Jackson Poroso, Lyon Loor, José Hurtado, Ángelo Preciado; volantes Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Alan Franco, José Cifuentes, Joao Ortiz, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento, John Yeboa, Ángel Mena, Alan Minda, Jagner Corozo; delanteros Einer Valencia, Kevin Rodríguez, Jordi Caicedo. Es decir, no hubo ningún cambio, no hubo ninguna modificación, ninguna novedad, pero aún así se tenía que publicar la lista oficial de los que van a ir a la Copa América. Se especulaba que quizás iba a entrar Nilson Angulo por Kevin Rodríguez. Al final esto no se dio. Kevin Rodríguez sí estará en la Copa América 2024. Tenemos otra novedad, y es que se reveló la segunda camiseta alterna de la selección ecuatoriana de fútbol para la Copa América. Y mira tú, algo ya que cambió completamente, porque tenemos la principal, que es la amarilla, la suplente, que es la blanca, y hay una tercera equipación, que es esta azul. Un azul prácticamente entero, si bien es cierto en los costados tenemos ahí un rojo, un amarillo, pero está bonita. Esta sí está, creo, más bonita que las dos que tenemos. Es la tercera equipación de la selección ecuatoriana para la Copa América 2024. Quiero leer tu opinión. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta esta tercera camiseta? Es poco probable que se use, pero bueno, la sacaron y ahí está. Si es que algún día se la necesita, se va a utilizar esta camiseta en la Copa América 2024. Y no le demos más vueltas, mi gente. El posible 11, la posible alineación de Félix Sánchez Vaz para enfrentar al combinado de Honduras. Ya sabemos que esto es posible, recalcamos en posible, porque Félix Sánchez de la nada te hace un cambio de última hora, por ahí se inventa alguna posición, sale con cualquier cosa, pero en el caso de que respete a los entrenamientos, como estaba alineando en los entrenamientos, pues así saltaría Félix Sánchez Vaz para enfrentar a Honduras. En portería, Moisés Ramírez; lateral por derecha, Ángelo Preciado; pareja de centrales con Félix Torres y Piero Hincapié; lateral por izquierda, Lyon Loor; en la media, Moisés Caicedo junto a Joao Ortiz; para dejar en el ataque a Jeremy Sarmiento, John Yeboa, Ángel Mena y Jordi Caicedo. La probable alineación de la selección ecuatoriana de fútbol para enfrentar a Honduras. Volvemos y repetimos, probable alineación. Con Félix Sánchez Vaz nunca nada está definido, pero le sigue dando oportunidades a otros jugadores que no han tenido muchos minutos en los partidos amistosos. Háblese del arquero Moisés Ramírez, vuelve a confiar en Lyon Loor como el lateral por izquierda, vuelve a confiar en John Yeboa, y ahora uniéndolo a Jeremy Sarmiento y Ángel Mena como los de ataque, y como único punta Jordi Caicedo, el jugador que marcó contra Bolivia de penal, pues tiene la confianza para arrancar como titular en este partido. Juega con un 9 que a mí me parece muy bien, y prácticamente la alineación es un 4-2-3-1. Ángel Mena se mantiene como el enlace, el enganche, y a partir de ahí el generador de juego. ¿Qué opinas de esta alineación de la selección ecuatoriana de fútbol para enfrentar a Honduras? Te estaremos leyendo. Sin más, nos despedimos. Espero el apoyo de todos ustedes. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Adiós!